Domine, labia mea aperies. Eus meum, anunciavi laudem tuam. Surrexi Dominus vere, alleluia. Surrexi Dominus vere, alleluia. Venite, exultemus Domino, jubilemus Deus, salutari nostro, preocupemus faciem eius in confession et in salmis jubilemus ei. Surrexi Dominus vere, alleluia. Quoniam Deus magnus Dominus et res magnus super omnes Deus, qui in manu eius sunt profunda terra et altitudines montium ipsius sunt. Quoniam ipsios es mare et ipse fecit illudes hic a manus eius formaverunt. Surrexi Dominus vere, alleluia. Venite, adoremus et procitamus et genuflectamus ante Dominum qui fecit nos, qui ipse es Deus noster et nos populus pasque eius et ovis manus eius. Surrexi Dominus vere, alleluia. Ut in amodie vocem eius audiatis nolite odura recorda vestra sic ut in meriba secundum diem massa in deserto ubi tentaverum me patres vestri probaverum me et sibiderum d'opera mea. Surrexi Dominus vere, alleluia. Quadraginta annis te duime generationes ilius ed ixi populus errantium corde sunt isti, ed ipsi non connoverum vias meas, ideo iuravi in ira mea, non introibunt in requiem meam. Surrexi Dominus vere, alleluia. Gloria Patri et Filio, Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Surrexi Dominus vere, alleluia. Aurora luci rutila celum resulta laudibus. Mundus exultans jubila, gemens infernus ululat. Cum resile fortissimus mortis confractis vivimus. Et convulcans Tartara solvit catena miserus. Ille quam clausum lapide miles custodita criter, triumphans pompa nobili victor surgide funere. Inferni jange vitibus soludis et doloribus, ia surrexi Dominus resplendens clamat angelus. Esto perenne menti Pascale Iesu gaudium, en orrenatos gratiae tuis triumphis agregam. Iesu tibi sit gloria qui morte victa prenite, cum Padre et Almo Spiritu eterna saecula. Amen. Surrexi Christus, et illusi populo suo, quem redemi sanguine suo. Te de luce vigilo. Si divinite anima mea, te desideravit caro mea.
terra deserta et arida et inacuosa, sigin santo aparo et ibi, ut videre in virtutem tuam et gloriam tuam. Quoniam meliores misericordia tua superbita, labia mea laudabunde. Si benedicante invita mea, et in nomine tuo levavo manus meas. Sicut adipet pinguet in erre pleatur anima mea, et labis exultationis laudabitos eus. Commemorero tui superstratum meum, in matutinis meditabor de te. Quia fuisti adiutor meus, et in veramento alarum tuarum exultavo. Adesit anima mea poste, me sostepit extera tuam. Gloria Patri et Filio, Spiritui Sancto. Sicut erat un principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sur rexi Christus, et illusi populo suo, quem redemi sanguine suo. Alleluia. Redentor noster, Domini Domino, laudate super exaltate omin saecula. Benedicite Angeli Domini Domino, benedicite Celi Domino. Benedicite aque omnes que super celos un Domino. Benedicite omnes virtutes Domini Domino. Benedicite sole luna Domino. Benedicite stelle celi Domino. Benedicite omnes imbere eros Domino. Benedicite omnes spiritus Dei Domino. Benedicite ignis et estus Domino, benedicite primus et estus Domino. Benedicite errores et pruina Domino, benedicite gelo et frigus Domino. Benedicite glacies et nives Domino. Benedicite noctes et dies Domino. Benedicite lux et tenebre Domino. Benedicite fulgura et nubes Domino. Benedica terra Domino. Laudete super exaltete omnes. Benedicite montes et coles Domino, benedicite universa germinantia in terra Domino. Benedicite fontes Domino, benedicite Maria et Flumina Domino.
Celi Domino. Benedicite omnes bestiae et pecora Domino. Benedicite Filii Hominum Domino. Benedicat Israel Dominum. Laudete super exaltete omnes saecula. Sacerdotes Domini Domino, benedicite servi Domini Domino. Benedicite spiritus et anime iustorum Domino, benedicite santi et humiles corde Domino. Benedicite Anania, Azaria, Misael Domino, laudate super exaltate omnes saecula. Benedictus es Domine in firmamento celi, et laudabilis et gloriosus et super exaltatus in saecula. Ninguno de vosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Para eso murió y resucitó Cristo, para ser Señor
de vivos y muertos. Et in saecula saeculorum.
Oremos a Cristo, pan de vida, que en el último día resucitará a los que se alimentan con su palabra y con su cuerpo, y digámosle: Señor, danos paz y alegría. Hijo de Dios, que resucitado de entre los muertos, eres el príncipe de la vida. Bendice y santifica a tus fieles y a todos los hombres. Tú que concedes paz y alegría a todos los que creen en ti, danos el vivir como hijos de la luz, mientras nos alegramos de tu victoria. Aumenta la fe de tu iglesia, peregrina en la tierra, para que dé al mundo testimonio de tu resurrección. Tú que habiendo padecido mucho, has entrado ya en la gloria del Padre, convierte en gozo la tristeza de los afligidos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Dios, que con la abundancia de tu gracia no cesas de aumentar el número de tus hijos, mira con amor a los que has elegido como miembros de tu iglesia, para que quienes han renacido por el bautismo obtengan también la resurrección gloriosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos,
que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax omnibus bone voluntatis. Laudamus te. Santos, tu solo, tu solo.
Oremos. Oh Dios, que no cesas de aumentar con la abundancia de tu gracia el número de los pueblos que creen en ti. Mira con amor a tus elegidos, para que los renacidos en el bautismo se revistan de la inmortalidad dichosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, viendo la seguridad de Pedro y Juan y notando que eran hombres sin letras ni instrucción, estaban sorprendidos. Reconocían que habían sido compañeros de Jesús, pero viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido curado, no encontraban respuesta. Les mandaron salir fuera del Sanedrín y se pusieron a deliberar entre ellos, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Es evidente que todo Jerusalén conoce el milagro realizado por ellos. No podemos negarlo. Pero, para evitar que se siga divulgando, les prohibiremos con amenazas que vuelvan a hablar a nadie de ese nombre. Y habiéndolos llamado, les prohibieron severamente predicar y enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les replicaron diciendo: es justo ante Dios que os obedezcamos a vosotros más que a Él. Juzgadlo vosotros. Por nuestra parte, no podemos menos de contar lo que hemos visto y oído. Pero ellos, repitiendo la prohibición, los soltaron, sin encontrar la manera de castigarlos a causa del pueblo, porque todos daban gloria a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oír decir que estaba vivo y que lo había visto, no la creyeron. Después se apareció en figura de otro a 2 de ellos que iban caminando al campo. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado.
y les dijo: «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesucristo, el Señor, vive siempre e intercede por nosotros ante el Padre. Oremos con toda confianza. Para que el Señor Jesús, Salvador del mundo, haga que su Iglesia dé un testimonio fiel de su resurrección, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor Jesús, vencedor de la muerte, nos confirme en la firmeza de la fe, en el testimonio de su resurrección, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas las personas que en estos días están sufriendo la enfermedad del COVID-19, por todas sus familias, por los profesionales de la sanidad, por todos aquellos que los atienden y cuidan y por todos los difuntos, oremos. Te rogamos, óyenos. Por los jóvenes, para que Jesús, que llamó un día a los primeros discípulos para hacerles pescadores de hombres, continúe haciendo hoy su dulce invitación: ven y sígueme, oremos. Te rogamos, óyenos. Por los bienhechores vivos y difuntos de esa Santa Iglesia Catedral, por las necesidades espirituales y materiales de nuestra Archidiócesis de Valencia y por los frutos espirituales del Sínodo Diocesano, oremos. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre de bondad, a los que creemos y confiamos en que Jesucristo resucitado intercede por nosotros ante ti, el que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales y que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este día glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, 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 digno de Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección
celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Antonio y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. La paz sea con vosotros. La paz sea con vosotros. Thank you.
es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédele llegar a la incorruptible resurrección de la carne, que habrá de ser glorificada por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Que os bendiga Dios Todopoderoso en la solemnidad pascual que hoy celebramos y compasivo os defienda de toda asechanza del pecado. Amén. El que os ha renovado para la vida eterna en la resurrección de su unigénito, os colme con el premio de la inmortalidad. Amén. Y quienes, terminados los días de la pasión del Señor, habéis participado en los gozos de la fiesta de Pascua, podáis llegar por su gracia con espíritu exultante a aquellas fiestas que se celebran con alegría eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz.